comunicación sigue siendo cuando un grupo de gente se sienta a reflexionar junto, ¿sí? El hombre ha sido siempre un ser histórico, mas hasta ahora la historia la hacían solamente unos cuantos y los demás solo la padecían. Ahora, por diversas causas, la historia la hacemos entre todos, la sufrimos todos también y hemos venido a ser sus protagonistas. Sabéis a lo que habéis venido, ¿sí? Hablemos de política. Os voy a presentar a Félix. Lo único que voy a pediros es, desde donde estáis sentados, exactamente, que digáis cómo vais a describir lo que veis de Félix. El cogote tiene pelos, lleva un moño. Su camiseta es blanca y se vislumbran unas letras al dorso. Las mangas son azules. Lleva una acreditación en los vaqueros azules. Sus vaqueros tienen muchos bolsillos. Lleva unas deportivas púrpuras y blancas que se cierran con cordones. El individuo en cuestión se trata de un humano. Está de pie mirando hacia la derecha, con una mano alzada a la altura de su pecho y el torso torcido. El pelo rizado y recogido con una cinta. Es delgado y está inmóvil. Hemos visto a Félix. Félix es uno, pero resulta que aquí hay mucho Félix. Es la misma persona, pero ¿qué encontramos? ¿Distintos? Distintos puntos de vista. ¿Cómo podríamos tener una imagen de Félix completa? Si hiciésemos que objetivamente analizar los puntos de vista, tendríamos que escuchar atentamente a cada uno, ¿verdad? Y quizás cada una de estas impresiones nos podría dar, aproximadamente, una idea de Félix. Dar vuelta a la página y bajo la perspectiva desde vuestro punto de vista, intentar definir qué es política. La política es la relación que mantienen todos los mandatarios estatales y la forma en la que trabajan. Yo creo que la política es un método para conseguir el poder. El poder para realizar tus propias intenciones. Y yo creo que sí que es una ciencia que se encarga de servir a la sociedad y lograr una convivencia nacional e internacional estable, ya sea económica o socialmente. Pero creo que esto tiene que ser transparente y eso es lo que no es. Cuando hablamos de crisis ahora, ¿de qué crisis estamos hablando? ¿Económica o social? ¿Desde qué punto de vista? Hace 10 años podía haber casos de corrupción, a no ser que fuesen muy importantes, a nadie le importaba porque realmente tú estabas bien. ¿Qué más da si está haciendo corrupción? Si el otro roba. Si realmente a ti te van bien las cosas, no te influye, entonces pues no te quejas. Pero ahora estamos mal, falta el dinero y si alguien roba, aunque sea una minucia, tú piensas que a ti te está afectando y entonces, claro, entonces ya denuncias, ya te quejas y ya intentas defender lo tuyo, cuando realmente eso se debería haber hecho desde un principio y no solo cuando las cosas van mal. Muchas veces en realidad lo que hace falta es alguien que de verdad sepa hacer lo que tiene que hacer, porque muchas veces la democracia se tapona a sí misma. Otro maravilloso filósofo, Emilio Lledó, que dice, a continuación de esta necesidad de reflexión, ¿sí? El pensar hoy tiene una exigencia ineludible, la educación. Esta exigencia nos traslada al hacer. Solo el hacer de pensar, solo el hacer de pensar. Una empresa política que se funda en otro hacer que es el de la inteligencia y la honradez. La corrupción es una lacra, pero la corrupción de la inteligencia es aún peor. Mucho para hablar, ¿verdad? Esto ha sido solo un punto de partida para que si cogéis el testigo sobre lo que significa esto,
un lugar, un espacio en el que poder hablar despacio escuchándose, ¿sí? Pero no para convencer a nadie, ¿sí? No para ganarle al otro, sino con la posibilidad de que se pueda hablar escuchando y por lo menos compartiendo. Es aquello de ver al Félix de un lado y del otro y completar la imagen.